Confidencias con Silvia Congost. Elegir cada día a una persona que no es la adecuada, ya sea por miedo, por no ser conscientes de lo que somos y lo que valemos, es el peor pecado que podemos cometer y nos hará profundamente infelices. Nos llevará directamente a la desdicha, la tristeza y el vacío. Recordemos la cita de José Luis Borges: "He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz". No hacer un esfuerzo por liberarnos, por temor a lo que vendrá de manera irracional, también es el peor pecado y también nos llevará a la infelicidad. El qué vendrá es una cuestión que siempre nos genera mucha ansiedad e incertidumbre. Es frecuente que el miedo a estar solos, la sensación de pérdida que sentimos al cortar el vínculo tóxico con el otro, o imaginarnos nuestra vida más allá de la adicción que tenemos ahora, nos produzca una mezcla de emociones y sentimientos teñidos de un inmenso vacío. Eso es normal, pero no, no es el fin. Y con este fragmento que pertenece a mi libro Amor o Adicción, concretamente en el capítulo 6, para aquellos que lo tengáis, empezamos este capítulo 73 de Confidencias con Silvia Congost. 73 semanas ya llevamos desde que empezamos con este proyecto. Ya sabéis que nació, para aquellos que sois nuevos, de intentar hacer una nueva versión actualizada, realista, coherente, madura, de un programa de radio que existía hace muchos años, en la época franquista aquí en España. Y bueno, pretende ser, pues, ofrecer esa información que todos necesitamos y que bueno, que creo que nos viene muy bien porque no recibimos esa educación. Ese programa de ese momento se llamaba Elena Francis y ahora lo hemos actualizado con el Confidencias con Silvia Congost. Así que muchas gracias a todos los que estáis cada semana, los nuevos que os habéis incorporado y aquellos que a lo mejor habéis aterrizado aquí por casualidad, bienvenidos a este nuevo programa. Ya sabéis que es un consultorio en directo en el que yo os doy mi punto de vista a aquellas situaciones que vosotros estáis viviendo y que os hacen sufrir y a veces no sabéis resolver. Y lo hacemos partiendo de unos audios que nos enviáis, que muchas veces me preguntáis. Tenéis que enviar audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongost.com. Aunque parezca difícil poder resumir a veces, depende de qué situaciones, en 60 segundos, os aseguro, y os lo aseguro porque llevamos 73 semanas haciéndolo, 7 audios cada programa, cada día, o sea que son 73 por 7, y nos da para todo lo que necesitamos y así podemos agilizarlo y podemos hacer, como sabéis, 7 confidencias en cada uno de ellos. Así que bueno, hoy tenemos 7 confidencias muy interesantes y ya os voy avanzando que la semana que viene vamos a tener un Confidencias muy especial, sobre todo atención a aquellos que estéis en Madrid y alrededores, porque vamos a tener un Confidencias en vivo y en directo. Habrá público y lo haremos en un hotel de aquí de Madrid. En cuanto podamos ya daros los datos para que os podáis inscribir, porque habrá muy pocas plazas, lo vamos a compartir a través de mi canal de Instagram. Espero que me estéis siguiendo todos por ahí y que estéis muy atentos, porque va a ser una experiencia, una primicia, y va a ser, yo creo, muy interesante. Vamos a grabar el programa y luego, al acabar, pues vamos a hacer alguna confidencia también ahí en directo con aquellos que hayáis venido. Ojalá lo podamos hacer en más sitios, en más hoteles, en más ciudades y en más países. Pero bueno, de momento empezamos por Madrid y estamos muy contentos porque aparte es un sitio muy especial para nosotros. Y bueno, ya os daré más información a lo largo de los próximos días porque ya es el jueves que viene. Pero para los que estáis lejos será la misma hora y vosotros os tendréis que conectar exactamente igual. Lo único que no estaré en este
con este fondo, sino que estaré en este hotel. Y para los que estáis más lejos también, ya sabéis que los próximos meses se vienen eventos, quiero decirlo así muy rapidito, he visto a alguien de Colombia aquí, el 16 de septiembre estamos con Objetivo a Marte en Medellín, apuntar la fecha y el lugar, por favor, incluso aquellos que sé que a veces no estáis en el propio país, pero que os desplazáis, os lo decimos con tiempo, 16 de septiembre, Medellín, Objetivo a Marte. Y luego, ya sabéis también que en octubre estamos en Sevilla, que creo que hoy se ponen las entradas a la venta para aquellos que os quedasteis sin entrada, que sabemos que muchos de vosotros, a muchos os pasó esto. Y en noviembre estaremos en Canarias, en Gran Canaria, que estos son los que están confirmados. Luego os tenemos que dar otras novedades. Y ya dicho esto, no me enrollo más y empezamos con la primera confidencia de hoy. ¡Vamos allá! Hola Silvia, ¿cómo estás? Te cuento, conocí a un chico 9 años mayor, yo tengo 29 y estuvimos saliendo por un año. Al principio era amable, cariñoso, detallista, era muy encantador, incluso me hacía sentir deseada en el ámbito sexual también. Pero a la mitad de ese tiempo empezó a cambiar, se volvió frío y distante y yo trataba de acercarme y siempre había un rechazo. Ya cuando terminamos, pues yo lo confronté cuando lo encontré agarrado de la mano de una chica y él simplemente me dijo que pues ya no se sentía como antes, que lo mejor era terminar. Yo intenté hablar con él, pero siempre me rechazaba y me evadía y ahora cada vez que me ve en algún lugar se esconde y evita mirarme. Actualmente he decidido ir a terapia, que me duele mucho el dolor y el rechazo. No sé si tendrás algún consejo particular para mí. Bueno, muchas gracias. Fijaros en el comentario. Dices, incluso me hacía sentir deseada en la parte sexual. Con este comentario, con esta frase, intuyo que esto es algo para ti inusual o que no te había pasado antes. No sé si habías tenido experiencias previas en las que no te habías sentido deseada por parte de tu pareja o si es la primera relación y creías que esto iba a ser difícil que ocurriera, pero esto es lo normal, es decir, cuando tú tienes una pareja, sentirte deseada, sentir que te desea, que le atraes, así es como debería ser. Esto no debería ser algo como muy especial o algo a resaltar. Y lo digo porque es importante que intentes normalizar esto como algo que siempre tiene que estar y que si no está, pues ya no te interesa seguir ahí. Dices, me duele mucho el dolor y el rechazo. Claro, esto es totalmente normal, que te duela, que te rechace. Aceptar el no le he gustado suficiente o sentir que nos descartan así es un golpe muy fuerte para nuestra autoestima, ¿no? Es como empezamos a preguntarnos por qué no he estado a la altura, no le gusto suficiente, no soy suficientemente esto, lo otro, lo demás allá. Entonces, y encima verle con otra persona es como prefiere a otra antes que a mí, ¿no? No he sido lo que esperaba. Y esto pues duele y es fácil que a veces nos lleve directamente a pensar pues esto es que no soy suficiente. O sea, una cosa es no he sido lo que él esperaba, no he sido suficiente para él y otra cosa es decir yo no soy suficiente o yo no soy lo que nadie espera. No, estamos hablando solo de él, por eso hay que vigilar con nuestra autoestima en estos casos. Es muy importante siempre tener esto en cuenta. Está muy bien que hayas decidido hacer terapia, creo que es lo más adecuado y es una decisión muy correcta y tendrías que intentar, pues a través de las sesiones que vayas a hacer, sobre todo aprender a amarte, entendiendo que a veces nos ilusionamos, creamos unos castillos, unas expectativas y que luego son muy grandes, pero hay que ir viendo. Mientras se hace el camino, vamos viendo qué es lo que va ocurriendo, si esa persona encaja con lo que yo imaginaba o no. Y ya sabéis que siempre decimos que siempre puede ser, cuando nos enamoramos, que al ir conociéndonos, una de las dos partes se desencante y decida que no quiere estar ahí porque la otra persona pues no le gusta como creía. Y no pasa nada, eso no significa ni que no estemos a la altura, ni que seamos defectuosos, ni nada de nada. Pero sí que es verdad
que cuando ocurre esto tenemos que entender que la persona nos dice muchas cosas con los hechos, con su conducta, ¿no? Porque dices, no responde a mis llamadas, hace como que no me ve, te está diciendo muchísimas cosas con eso, aunque duela aceptarlo y admitirlo, pero te está diciendo, no me importas, no me importa lo que sientas, no me importa lo que quieras, quiero que desaparezcas de mi vida, no quiero saber nada de ti, por lo que sea. Pero vamos, eso también te da mucha información, aparte de qué es lo que siente, sobre cómo es esa persona y cómo trata a los demás. Entonces, tampoco te interesa a ti tener a alguien así cerca, si lo razonas con un poco de conciencia. Así que, al final, no pasa nada. Y esto que te ha ocurrido, pues es, si él no estaba interesado o si tiene que, es una persona que acaba comportándose de ese modo, es lo mejor que te puede haber pasado y tómatelo como algo, como una experiencia, ¿no? De que las relaciones pueden acabar y que hay personas que se comportan así porque no son capaces de hacerlo de otro modo. Seguimos. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Enhorabuena por el programa. Quiero ser breve. Salgo de una relación muy tóxica, con un consumo de droga de por medio por su parte. La primera vez que estuvimos durante 2 años y medio. Él decide dejar la relación, dice que está perdido, que no sabe bien lo que quiere, etc. Estuvimos 1 año separados, pero no separados del todo, sino que seguíamos teniendo contacto, nos acostábamos juntos, etc. Decidimos volver, Silvia. La segunda vez pues fue todo muy bonito durante unos meses, hasta que yo empiezo a poner límites otra vez con el tema del consumo. Digo que esto no me gusta, no me gusta el mundo de la noche, no me gusta cómo gestiona ciertas cosas. Entonces él como que se empieza a agobiar. Y por una segunda vez lo deja él. Aún dejándolo, seguimos acostándonos todos los fines de semana y de un fin de semana para otro se acuesta con otra chica y se olvida de mí. Yo con una intervención quirúrgica horrorosa muy grave, ha pasado de mí totalmente, estoy en terapia, tengo contacto cero con él, pero no logro olvidarlo y es una obsesión continua la que tengo con él. ¿Cómo me puedes ayudar, Silvia? Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí hay varios puntos que me parecen muy interesantes. Primero, separarte de alguien y seguir viéndoos y teniendo encuentros sexuales es algo que no tiene ningún sentido. O sea, eso no es separarse, eso es seguir de otra forma, ¿no? Segundo, si habéis decidido separaros y ahora estáis, ahora no, aunque tú acabes normalizando que a partir de ese momento tu relación es así, ¿no? Y que esto es lo que tenéis entre vosotros y sigas con la fantasía infantil de que algún día te gustará como es, porque está claro que a día de hoy esa persona no te ha gustado en ningún momento, pues bueno, te lleva a seguir enganchada y a obsesionarte más y más y más y más, ¿no? Entonces yo creo que habías entrado en esta, relación un poco en el rol de esto es lo que hay, esto es lo que hay entre nosotros, así funcionamos, y ya es como que te dejas llevar con esos encuentros, esas rupturas, es la vida sexual, luego lo dejamos, volvemos, te exijo que cambies, etcétera, porque después hay otro punto. Claro, él te deja, te dice que está perdido, él no quiere estar contigo, simplemente. Lo que pasa es que, bueno, como sabe que te tiene a nivel sexual, pues se ha ido, lo ha ido aprovechando y mientras conocía también otras personas, porque cuando algo es así fácil y no tenemos nada más, pues hay a quien eso ya le viene bien, ¿no? No a todo el mundo, pero hay a quien sí. Entonces, dices, decidimos volver. Bueno, ¿volver a qué? A lo mismo, evidentemente. Volver con una persona a la que no te gusta que se drogue, no te gusta el mundo de la noche que por lo que veo frecuenta a él, no te gusta cómo se comporta. Vamos a ver, aquí lo que tú tienes que entender es que lo que no te gusta es él. No te gusta él. Entonces, si no te gusta él, porque todo esto que estás describiendo es lo que forma parte de su personalidad, de su manera de ser, de su manera de actuar, si no te gusta él, ¿por qué volvemos? ¿Por qué nos acostamos? ¿Por qué seguimos en contacto, aunque a nivel de titular lo hayamos dejado? ¿Por qué? Pues es evidente, porque hay dependencia emocional. Tú te autoengañas, tú te vendes una historia, tratas, luego le haces de madre, ¿no? Y no me gusta que te... O sea, vamos a ver, es que tú estás con una pareja y tú, o sea, nos creemos con el derecho de cambiar esa persona, porque ¿a qué viene eso de no me gusta que se drogue? Oye, pues si no te gusta que se drogue y él se droga, pues búscate otro que te guste, cómo actúa y cómo es, ¿no? Y lo digo así porque creo que es importante
que nos veamos desde fuera, que veamos ese rol que adoptamos de madre que saca el dedo así, ¿no? Y te impone y te prohíbe y te dice esto no me gusta, oye, esto no te gusta y a mí qué, pero seguramente a él, seguramente me atrevería a poner, ya adelantarme sin conocer el caso, seguro que ya lo conociste drogándose, estoy convencida. Seguro que ya lo conociste en el mundo de la noche, porque es una persona a la que le gusta y esto normalmente va con la personalidad. Seguro que ya le conociste comportándose como se comporta. Entonces, y luego, claro, luego lo eliges, te enganchas y luego es que no me gusta que seas como eres. Bueno, pues haber elegido a alguien que te gustara, ¿no? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. O sea, lo digo así, insisto, pero yo entiendo perfectamente que si tú haces eso, actúas así y te has comportado de ese modo es porque sufres dependencia emocional. Esa obsesión que sientes ahora es porque sufres dependencia emocional. Y eso es lo importante, lo que tienes que ver. Entonces, hay que entender bien lo que es la dependencia emocional, hay que entender la toxicidad y que de esta historia y de la dependencia y que realmente no te gusta como es él. Y tienes que pensar también que cada vez que habéis cortado y os habéis seguido encontrando, cada vez que hay un encuentro, una reconciliación, lo vivimos como fuegos artificiales y eso alimenta mucho más y fortalece mucho más el vínculo tóxico de la dependencia. Es decir, cada vez es más profunda y cada vez cuesta más salir. Entonces, tú piensas que no estás aquí para hacerle de madre en esta vida, probablemente, porque él no busca una madre, probablemente. Y entonces ni para decirle lo que tiene que hacer, lo que no. Él elige cómo quiere vivir su vida. Y tú, si no estás de acuerdo con esa forma de vivir su vida, si no te gusta, pues tienes que largarte de ahí y dejarle en paz. Que haga lo que quiera. Te guste o no, lo consideres correcto o no, creas que se equivoca o no. Pero tienes que ir a buscar a alguien. Entonces, tienes que hacer, te recomiendo mucho, mucho que hagas un proceso para fortalecer tu autoestima y que, sobre todo, que entiendas muy bien, como te digo, lo que es la dependencia y empieces a, al entender lo que te ha pasado a un nivel más profundo y empezar a empoderarte, a fortalecerte, a conectar con lo que tú quieres realmente, con lo que a ti te gusta, con lo que tú mereces, que empieces a dar pasos hacia otra dirección y, sobre todo, asegurarte así de que no haya ninguna otra recaída nunca más, porque esto es lo más peligroso en estos casos. Te recomiendo que leas Amor o Adicción, si no lo has hecho, y si necesitas ayuda, podemos ayudarte desde nuestros centros con muy poquitas sesiones, ¿no? Sobre todo cuando la relación ya acabó, porque esta ya acabó hace tiempo, aunque siga el enganche, es muy rápido y muy fácil ayudaros a salir de ahí con las herramientas adecuadas. Fantástico, seguimos con la siguiente. Hola Silvia, gracias por escucharnos, te envío mi confidencia. Hace 7 meses terminé una relación de año y medio en la que traté de salir varias veces, pero estaba muy enganchada. Hago una lista para mantener en pie mi decisión y no romper el contacto cero. Él era una persona que me decía que me enojaba por todo, que le ponía color a las cosas, es decir, que exageraba. Que yo era muy celosa cuando él me provocaba estos celos, diciéndome que una compañera de trabajo quería tener una relación con él. Me dijo un día que sentía celos de la pareja de su exmujer, que sus amigas eran muy celosas, que no me podían conocer. Tenía actitudes desubicadas con mis hijas y eso fue lo que gatilló todo. Cuando le dije que quería terminar la relación, me dijo que yo era una perra, que yo era una huevona, que quiere decir como gilipollas aquí en Chile. Y bueno, estoy entre la rabia y la negación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte por haber logrado dejar esta relación con alguien tan tóxico, ¿no? Como veíamos en el caso anterior, dejar estas relaciones no es lo fácil, esto es lo más difícil, aunque sea lo imprescindible, ¿no? Para nuestro bien, para nuestro propio bienestar. Entonces, por supuesto que sacó, es una persona que acabó sacando lo peor de ti, pero es que es normal, ¿no? Permanecer ahí te acaba sacando lo peor de ti. Entonces, fíjate, la negación, sientes negación, o sea, como que no acabas de aceptar, es por, hay una parte en ti que se niega
al hecho de aceptar el hecho de que ha permitido esto tantos meses, ¿no? Hay una parte en nosotros que no da crédito a que hayamos permitido eso, ya que ni siquiera te gustaba una persona así, ¿no? Volvemos a lo mismo, y eso es algo que quiero que lo tengáis en cuenta y lo penséis mucho. Cuando estamos atrapados en una historia así que no tiene ningún sentido, si lo miramos de forma objetiva y analizamos cómo es esa persona, no nos gusta, ni siquiera nos gusta cómo es esa persona, cómo es, cómo se comporta, cómo nos hace sentir, cómo nos trata, no nos gusta. Entonces, es esa parte obsesiva y totalmente irracional, ¿no? Y luego nos hablas también de la rabia. La rabia es, yo creo que te nace, por lo que explicas, porque encima de todo lo que aguantaste, encima de todo lo que viviste, de lo que hizo, de lo que permitiste, encima es como que se corta la relación y la mala eres tú, ¿no? En su cabeza. Entonces, eso, bueno, es como aún nos cuesta más de aceptar. Yo lo que te diría es que intentes soltar esas emociones e intenta conectar con la autocompasión hacia ti, es decir, intenta darte cuenta de tu inocencia, de lo que tú necesitas y de que has permitido todo esto porque no eras o no tenías las herramientas adecuadas para hacerlo de otro modo, que lo importante es dónde estás ahora y que a partir de ahora lo vas a hacer diferente. Sobre todo esto es lo importante, ¿no? Que te abraces y sobre todo que conectes mucho, mucho, como siempre os digo, con la absoluta gratitud. Gratitud porque ya no estás en esa historia que no te aportaba nada, que no te hacía feliz, y piensa que hay personas que quedan años y años y años atrapadas ahí y en tu caso pues has conseguido liberarte mucho antes. Así que sigue adelante y sobre todo siempre mirando al frente. Eso es lo importante. Seguimos. Aquí, por aquí veía una pregunta interesante. ¿Por qué cuando uno es adicto al otro o codependiente, también el otro es adicto a uno? ¿O solo uno está obsesionado y la otra persona no? Sí. Muchas veces la dependencia es en ambas direcciones. Muchas veces ocurre en ambos lados. Entonces es más difícil cortar porque cuando uno se empodera y sale, luego el otro va detrás. Y cuando ese que va detrás pues se afloja y se va, luego viene el otro. Entonces uno por otro nos cuesta muchísimo más, ¿no? Tiene que ser uno que pida ayuda, que refuerce su autoestima, que entienda que eso es tóxico, que es una adicción y que salga. Entonces al otro no le quedará otro que aceptarlo. Seguimos. Mira, Silvia, mira, muchas gracias por todo. Mi consulta es que me divorcié hace ya mucho tiempo y resulta que estoy en una aplicación conociendo chicos y tal, y lo que me pasa es que por la aplicación o por WhatsApp empiezo a hablar y empiezan a decirme que si rutre y cura, que si amor, que si mi princesa, y no me gusta nada. Y luego quedo con ellos, a lo mejor no con estos chicos, sino con otros, y empiezan que si el primer día nada más conocernos, que no los he visto nunca, a querer abrazarme, a querer darme besos en la boca, a querer ponerme la mano en la pierna, y la verdad yo me siento súper incómoda. Y ya no sé si es porque en mi relación de 15 años que tuve, mi pareja era súper seca, nunca me dijo nada de esto, nunca me besó, o simplemente porque yo soy una persona que me gusta, jolín, en las relaciones ir despacio, conocer a las personas. Es que me miran de una forma súper rara ellos y no entienden, me dicen que no entienden porque yo soy así. A ver si tú puedes ayudarme. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a ver, yo te diría que lo que expones de entrada es, me parece totalmente normal por tu parte. Es decir, si tú hablas un poco con alguien online y luego quedas con esa persona, que la primera vez de veros, de quedar, no quieras pasar al contacto, a la parte sexual, a los besos y demás, me parece totalmente normal. Es que aparte puede ser que incluso ni siquiera te guste físicamente o que no sientas atracción, ¿no? Esto tienes que ir sintiéndolo y tú necesitas unas velocidades concretas. Cada uno necesitamos una velocidad concreta. Entonces, si tú necesitas ir más despacio, tienes que encontrar personas que lo sientan o lo vivan igual, o que cuando vean que tú necesitas más espacio porque tú no te lanzas, que sientas que lo respetan y que se mantienen en la misma postura que tú, ¿no? Que no te crean urgencia, ni te hacen sentir mal ni rara por no querer ir a la misma velocidad. Piensa que es básico al inicio de una relación, en estos primeros encuentros, que sientas que es fácil todo lo que ocurre. La relación
Sana tiene que ser fácil siempre, pero sobre todo en estos primeros encuentros es muy, muy significativo lo que ocurre ahí. Si en estas primeras citas o la primera incluso ya hay una confrontación de este tipo, ya tienes que verte o sentirte mal porque quieren ir más rápido que tú, pues la verdad, yo creo que les tienes que dar las gracias por mostrarte eso tan rápido y tienes que largarte de ahí, pero vamos, pitando. Igual que lo que comentas, que eso es algo que muchas veces hablamos y me hace mucha gracia cuando me escribís y me lo comentáis, porque creo que es importante tener esto en cuenta, ¿no? De cuando tenéis una cita y a la primera de cambio, la primera semana, el primer día de veros, lo que sea, ya eres la mejor, quiero que seas la madre de mis hijos, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Vamos a ver, no me conoces de nada. O sea, ¿qué me estás contando, ¿no? Eso ya es una señal para mí de alarma. Entonces, cuando detectáis eso, estoy muy orgullosa de vosotros y creo que es muy importante este detalle. Entonces, bueno, no te preocupes, simplemente chao a esos perfiles. No son la persona, sigue buscando si tienes ganas de tener pareja o sigue conociendo gente y aparecerá, pero no te sientas mal en absoluto, en absoluto, en absoluto. Silvia, hace 6 años dejé una relación, me decís, con un narcisista. Estoy bien, pero mi pregunta es por qué a veces lo sueño y siento esa sensación de desesperación y ansiedad. Amanezco cansada. Eso, cuando hemos sufrido tanto delante, al lado de alguien tan tóxico y tan peligroso como es un perfil narcisista, muchas veces, es normal que se. Esto es como, crea como un trauma en nuestro cerebro. Entonces, puede haber momentos en los que se nos activa ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, y a veces nos salen sueños. Tendrías que ver si, aunque tú ahora estás bien, si hay alguna parte que igual requiere alguna herida que no acaba de estar sanada, ¿no? Si hay una parte en ti que aún tiene miedo por algo o que no has acabado de gestionar correctamente, porque al final en sueños lo que nos sale es aquello que no acaba de estar resuelto o que no nos atrevemos a acabar de resolver, ¿no? Cuando estamos despiertos. Tendrías que analizar un poco eso, pero es normal que nos queden esos coletazos y creo que lo importante es que ya estás fuera y que nos comentas que estás bien. Eso es lo más significativo. Vamos. Seguimos. Hola Silvia, un abrazo fuerte lleno de mucho cariño por todo el bien que tú haces. Me divorcié e inicié inmediatamente una relación de pareja. Llevamos 4 años. Hemos tenido muchos altibajos porque me ha sido infiel, me ha tratado de una manera pues no muy correcta. Hemos sufrido bastante. Hay mucha dependencia entre nosotros, una adicción muy fuerte entre los dos. Él tiene problemas de consumo de bebidas alcohólicas. Quise dejarlo y él decidió cambiar. Y hace un año que dejó sus bebidas alcohólicas. No tengo indicios de que me sea infiel. Sin embargo, habla en algunas oportunidades con su ex, con quien me fue infiel y hemos tenido algunos problemas. Pero no sé si este cambio que él muestra sea permanente y no puedo estar como tranquila porque no puedo ni avanzar con él ni cortar esta relación. No sé tú qué pienses. Gracias. Vamos a ver dos cosas. Una relación te tiene que aportar paz, tranquilidad, bienestar. Si no te aporta eso, desde mi punto de vista, no nos compensa estar en una relación, porque si tú has aprendido a estar en paz sola y empiezas una relación o te metes en una relación, tiene que ser, no puede ser que empeore tu situación. Entonces, aquí o no hemos aprendido a estar bien solos o no sabemos que lo normal es sentir paz y que el resto es lo tóxico. Tú estás viviendo con angustia, estás viviendo sintiéndote insegura, estás viviendo intranquila totalmente en esta relación. Y encima es con una persona que te ha sido infiel, con alguien con quien sigue hablando. Es decir, aquí por lo pronto ya no hay ni respeto ni lealtad hacia ti. Porque ya con el daño que te hizo, encima sigue hablando con esa persona. Tú no puedes confiar en él, porque si sigue hablando con esta persona, significa que también puede ser que siga quedando con esta persona. ¿Qué garantías tiene su palabra? Su palabra ya te ha fallado y no te la crees su palabra, ¿no? La confianza se gana demostrándolo y él ya te ha demostrado que no puedes confiar en él porque te engañó. Entonces,
si ahora te aportara paz, igual tú podrías pensar, bueno, fue un desliz, se arrepiente, ha cambiado, ahora estoy bien, perfecto, 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 pero es que no has estado bien nunca en esta relación, por lo que veo, estás intranquila, entonces te tienes que preguntar, ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué me compensa acaso en algo estar en esta relación o estaría mejor sola? ¿Qué es lo que te mantiene ahí? Eso es lo que tienes que preguntarte. Porque yo creo que estás en una relación que es tóxica, claramente, y de la que a lo mejor tienes miedo de cortar. Y si te das cuenta de que tendrías que cortar y no sabes cómo hacerlo, si tienes esa parte más obsesiva, es porque tienes dependencia emocional también y tendrías que leer Amor o Adicción y a lo mejor también aprender a hacer un proceso para reforzar tu autoestima. Seguimos. Hola Silvia, buenas tardes. Muchas gracias por tu maravillosa labor, por tu trabajo, por ayudarnos a ver el camino a la libertad, porque vivir en dependencia es vivir esclavo. Lo digo porque todas mis relaciones han sido así, de dependencia emocional. Relaciones muy largas, excepto la última, que fue de un año. Terminé esa relación hace 7 meses y escuchando uno de tus programas Confidencias me di cuenta de que aún tengo un enganche mental que no sé, no encuentro la manera de cómo soltarlo. Es decir, espero a que mi expareja venga a pedirme perdón y con ello que me devuelva mi valor personal, o sea, mi valor como persona y mi autoestima. Aunque sé que eso no va a pasar tampoco, en mi parte coherente, no deseo que pase, pero no sé cómo salir de ahí, cómo salir de ese bucle. Ojalá me puedas ayudar y me puedas decir algo que me ayude a ser libre del todo, Silvia. Lo deseo de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Mira, lo que te ocurre es algo que nos pasa con mucha frecuencia y es que aunque ya no estemos en esa relación, como que seguimos con el enganche. Quedamos atrapados con algún hilo a esa persona, ¿no? Por algún tema. Entonces, no es que esa parte obsesiva tuya, ese bucle en el que sientes que estás, no es que esperas que él vuelva a ti, te pida perdón y demás para poder retomar la relación. No es eso, tú tienes muy claro que no quieres volver con él. Yo creo que esperas, lo que estás esperando es que te muestre un poco de compasión, ¿no? Y con esa compasión, o sea, que vuelva a ti para demostrarte que de alguna manera le importas, ¿no? Que le importa lo que te ha hecho sufrir, que le importa y que le sabe mal, le duele el daño que ha causado en ti, ¿no? O hacia ti. Eso es la compasión, ¿no? Que te demuestre eso y al decírtelo, asumirlo, responsabilizarse, como que te alivia un poquito más su dolor, tu dolor. Pero aquí también lo importante es que o sea, si tú estás al pensar eso y seguir buscando eso y fantaseando con que él va a volver y imaginando y deseándolo, etcétera, estás alimentando la dependencia emocional. Tú no puedes depender de que él vuelva para hacer eso, para tú liberarte y ser feliz y poder continuar con tu vida. O sea, no puedes depender de que él venga, admita su error y te pida perdón para tú poder continuar por tu camino bien, ¿no? Liviana y sintiéndote a gusto, porque entonces te conviertes en una persona dependiente otra vez, o sigues siendo dependiente. Y tienes que tener muy claro que tú no necesitas su perdón para poder seguir adelante, porque probablemente él es una persona que no es capaz de asumir lo que ha hecho, a lo mejor, que no es capaz de expresarte eso que tú necesitas, porque nadie se lo ha enseñado, porque no tiene la capacidad, la conciencia, las herramientas, lo que sea, ¿no? No es capaz. Entonces, no puedes esperar que haga algo que no tiene la capacidad de hacer, ¿no? Es muy importante. Entonces, acepta que no le importas y acepta que no va a hacer nada para demostrar nada más, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, ten muy en cuenta que si sigues mirando atrás, no podrás avanzar hacia adelante. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Tienes que mirar hacia adelante si quieres empezar a experimentar cambios y avanzar. Y vamos ahora ya por la segunda confidencia. Perdón, por la última confidencia. Es que estaba escuchando unos ruidos y me desconcentré. Vamos allá. Hola Silvia, ¿qué pasa cuando comienzas una relación y ayudas a tu pareja económicamente porque puedes y porque ves que lo está pasando mal
Y ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, soy yo la que necesito ayuda y él no está respondiendo igual conmigo. Si me presta dinero, que lo ha hecho en una ocasión, lo tengo que devolver íntegramente y rápido, además, cuando yo le he llegado a dar bastante dinero sin que me lo devuelva. Y ahora lo estoy pasando muy mal, él ve que lo estoy pasando muy mal y sin embargo no es capaz de decirme necesitas algo, te doy algo, cuando yo sé que tiene bastante dinero él ahora mismo. Entonces eso me tiene súper decepcionada y noto que ya no siento lo mismo, no sé qué hacer, Silvia. Si soy yo que estoy esperando, tengo expectativas de que los demás actúen como yo y eso no debe ser, no sé, estoy confundida. Muchas gracias por esta última confidencia. Vamos a ver, si tú no sientes apoyo por parte de tu pareja, eso te va a decepcionar. Esto es así. Entonces, primero, deberías compartirle eso que sientes, esa decepción. Tendrías que compartirle esa decepción para ver si realmente a él le importa lo que le vas a compartir y si toma conciencia y comprende lo que tú estás sintiendo. Y segundo, no hay que esperar que vea o que diga lo que tú consideras que tiene que ver o que tiene que decir, porque a lo mejor no tiene la capacidad de hacerlo, es una persona diferente a ti, sino que hay que probar a decírselo y ver qué ocurre después, ¿no? Entonces, cuando no estamos bien y tenemos dudas de cómo actuar, lo primero que deberíamos hacer es compartirlo, hablarlo, decírselo a nuestra pareja. Si nos encontramos con la típica persona que cuando tú intentas compartirle algo así, te responde tipo, déjate de tonterías o ya estamos con el mismo cuento, pero ¿qué dices? ¿Tú estás paranoica? O ese tipo de comentarios. Entonces, mi opinión es que ahí no hay nada que hacer. No puedes lidiar con alguien que está tan lejos de donde estás tú y con quien no puedes comunicarte y que no es capaz de empatizar. Pero tal vez si es una persona a la que tú le estás compartiendo tu dolor y sientes que le importa, igual no se ha dado cuenta. Porque muchas veces, y esto pasa a menudo en las parejas, que uno espera que el otro vea, que el otro sepa, que el otro entienda, que el otro intuya y la otra persona no tiene esos poderes, ¿no? Entonces, prueba a decírselo y mira qué pasa. Ahora bien, si ves que se lo dices y no reacciona o te hace sentir peor, no obtienes nada o te da largas, te dice que sí, pero todo sigue igual o te hace sentir peor, entonces sí que deberías plantearte tal vez si estás con la persona adecuada, pero estas cosas que no te han parecido bien, que no son justas, que no son equitativas de lo que ha ido pasando, tienes que poder compartirlo con él. Piensa que la pareja es la persona con quien se supone que tenemos más confianza, es nuestro mejor amigo. Si hay algo que nos molesta, tiene que saberlo, porque a lo mejor no llega, no lo ve. Y le parece muy normal y cuando se lo dices, de repente dice, wow, es verdad, no me había dado cuenta, gracias, ¿no? Ahora, entonces ahí es cuando vamos cambiando si la otra persona considera que eso es importante. Bueno, pues hasta aquí la última confidencia de este programa. Espero que os haya parecido interesante. Ya sabéis que podéis volver a verlo podéis volver a ver este y volver a ver todos los anteriores en este canal, en mi canal de YouTube. Están los 73 programas colgados y podéis escucharlos todos las veces que queráis. Os aseguro que todos son muy interesantes y os quiero agradecer especialmente todos los audios que nos enviáis. Ya sabéis, estos audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongos.com. Muchísimas gracias a todos por vuestras palabras también de gratitud. Y comentándome cómo os ayuda este espacio, me hace, bueno, es mi mayor gratificación, por supuesto, ya os lo podéis imaginar, pero os lo quiero agradecer igualmente. Son todas vuestras confidencias muy interesantes, a veces nos cuesta elegir, pero bueno, vamos intentando sacarlas todas. Como os decía antes, la semana que viene vamos a tener confidencias aquí a la misma hora, en el mismo espacio de YouTube. Pero yo me voy a encontrar físicamente en un hotel de Madrid y vamos a tener algunos de vosotros ahí físicamente en vivo y en directo porque tendremos público. Yo creo que mañana ya lo podremos empezar a compartir en nuestro canal de Instagram y os daremos también el enlace para que podáis inscribiros a aquellos que queráis acudir. Y hasta aquí este programa. Si rebobináis los que os habéis incorporado tarde, os decía que nos vemos en septiembre en Colombia. De nuevo, voy a estar el día 16 de septiembre en Medellín con Objetivo a Marte. Y en octubre vamos a estar en Sevilla con Objetivo a Marte. Y en noviembre vamos a estar en Gran Canaria y otras novedades que van a ir saliendo.
Así que os espero veros a todos. Ya tengo muchas ganas de volver a encontrarnos. Y nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.